¡Hola, amigos! Soy Carlitos, el mono de Sé Valiente. ¿Alguna vez se han sentido muy nerviosos por algo? ¡Yo sí! Una vez en la escuela, mi profesor nos estaba dando un gran examen al final de la semana. Me estaba costando mucho estudiar porque estaba muy nervioso por tomar este gran examen. No dejaba de pensar, ¿qué pasa si no puedo recordar lo que aprendí? ¿Qué pasa si mi mente se queda en blanco? ¿Qué pasará si saco una mala nota? Estaba muy estresado y no sabía qué hacer. Mi mejor amiga, Hobby, me vio en la escuela y notó que algo me preocupaba. Así que se acercó después de clase y trató de ayudarme. Cuando le dije que estaba nervioso y estresado por el examen, me dijo, «Te entiendo, Carlitos. Cuando empiezo a sentirme ansiosa por algo, respiro profundamente y luego recuerdo la promesa que Dios me hizo». Él dice en Filipenses 4, versículos 6 y 7, «No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Dígale a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho». Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Estos versos me hicieron sentir mucho mejor. Me sorprendió que Hobby lo hubiese memorizado todo. Entonces Hobby dijo, «¿Ves, Carlitos? He aprendido a decirle a Dios cuando estoy nerviosa. Él me escucha y me ayuda a ser fuerte y valiente». Entonces me preguntó, «Carlitos, tengo una idea. ¿Por qué no estudiamos juntos?». Dije, «¡Claro, Hobby! ¡Qué buena idea!». Así que Hobby vino a mi casa después de la escuela y me ayudó a estudiar. Hobby es muy inteligente. Me enseñó a estudiar y me ayudó a prepararme para el examen. Entonces ella me animó. Lloramos juntos para que Dios me diera su paz. En ese momento supe que podía ser valiente, porque Dios estaba conmigo. ¿Y adivinen qué, amigos? A Hobby y a mí nos fue muy bien en el examen. Hobby no puede escribir sus respuestas en papel, pero tiene muy buena memoria. Pudo decirle a la profesora todas las respuestas correctas. ¿Y saben qué? Obtuve una buena nota en mi examen. Estoy tan agradecido de que Dios me haya dado una buena amiga como Hobby para animarme y ayudarme a estudiar. Pero sobre todo, estoy muy agradecido de que Dios escuchó mis oraciones y me dio el coraje y la paz que necesitaba para tomar el examen. Entonces, amigos, la próxima vez que se sientan nerviosos o ansiosos por algo, incluso si se trata de tomar un examen, oren a Dios y piensen en este versículo de la Biblia. Él les ayudará a ser valientes. ¡Adiós, amigos! ¡Hasta la próxima!